buenas a todos y bienvenidos a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. En el episodio de hoy nos volvemos a adentrarnos en el maravilloso y muchas veces desconocido mundo de los ordenadores japoneses para recuperar algunas de las mejores melodías que nos dejó uno de sus máximos exponentes, el PC-88 de NEC. Ordenador personal de 8 bits, el que nunca disfrutamos en Occidente, pero dio mucho, pero que mucho juego en el país del sol naciente y que, como siempre, este viaje lo haremos acompañados de Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Jaume Andreu. ¿Preparado para una buena sesión de chiptune 8-bitera, pero de la máxima calidad? Si todo suena como ese temazo, estamos a punto de un programa épico. PC-88, para los que no lo conozcáis, fue una serie de ordenadores de 8 bits desarrollados por NEC y comercializados en Japón desde el 81 hasta el 89 y que durante sus años de existencia vio nacer y crecer alguna de las franquicias de videojuegos más populares de los 80 y 90. Ahí tenemos Square, Enix, Sega, Nihon Falcon, Bandai, HAL Laboratory, ASTI, Pony Canyon, T&D Soft, Vultive, Microcabin, entre muchas otras fueron algunas de las desarrolladoras que lanzaron software para esta serie de ordenadores. Hemos arrancado este programa por lo más alto, escuchando PC-88 en su pleno esplendor con una obra de 1990 firmada por el maestro Yuzo Koshiro y llamada Misty Blue. Pero un momento, vamos a retroceder en el tiempo a los orígenes de PC-88 para escuchar cómo fue evolucionando el hardware con el tiempo y lo mucho que dio de sí. Y aunque el PC-88 empezó a comercializarse a principios de los 80, no es hasta 1985 que aparece la versión más famosa de este ordenador, la MK2 SR de Super Revision, una versión que, David, ampliaba muchísimo las características visuales y sonoras de este ordenador y también se notaba en juegos como el que estamos escuchando, que es Relics, del año 86. Explícanos un poco qué mejoras tenía esta versión tan potente del PC-88. Básicamente, esta versión V2 contaba con una resolución de 600x200 píxeles y 8 colores simultáneos de una paleta de 512, que era requerido, digamos, por la mayoría de títulos publicados para este ordenador. Y una resolución, digamos, inusualmente alta a mediados de los 80 que desembocó en muchas visual novels precisamente por esto, ¿no? Por el detalle gráfico que podían tener. Pero pocos colores, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, también es la época años 80, no pasa nada, era habitual, ¿no? Pero de 512 quedarte con 8 tenían que hacer virguerías, ¿eh? Totalmente, con aquellos efectos de dithering que había míticos y esas paletas de colores raras, extrañas, ¿no? Que marcaron mucho aquella época. Y otra de las grandes características de este V2, digamos, fue también el primer modelo en introducir el chip de sonido de Yamaha, conocido como OPN YM2203F,
que es el primer chip de la familia OPN con tres canales de sonido FM mono que incorporarían la mayoría de futuros modelos PC88 hasta que hubo otro gran cambio. Estamos en 1986 con este Relix, que es un juego postapocalíptico desarrollado por Bocek. Súper curioso, Albert, en el que tomas el papel de un espíritu que puede poseer a los diferentes aliens y personajes del juego. Un poco como hizo después Avenger Spirit y mucho más tarde y más recientemente Super Mario Odyssey, ¿no? Que vas, digamos, como poseyendo a los diversos personajes y pues utilizando sus habilidades y sus características, ¿no? Es un juego que se ve, si veis imágenes en YouTube, si no lo conocéis, pues es un juego de estos raros, Relix. Se ve muy de la época, microordenadores, pero a la japonesa. Totalmente. Tiene un aspecto muy antiguo para la época. Con un movimiento así muy, muy tosco. Sí, sí, sí. Y un uso de la pantalla así bastante reducido. Realmente el juego solo presenta música al inicio y al final. Hemos escuchado la introducción así muy cañera, como muy elegante. Y ahora escuchamos el ending del juego. Pero me parecen ambas piezas súper, súper interesantes, ¿no? El desarrollo que tienen, la personalidad y, bueno, y esta curiosidad, ¿no? De decir, bueno, estamos en un estado tan prematuro los juegos que solo me incluyen dos tracks de música. Desgraciadamente no hemos podido encontrar información sobre sus compositores, algo por otra parte muy típico en juegos de la época. Y ahora estamos escuchando Battle on Orbit, de un videojuego que seguramente este sí que lo conoceréis mucho, Silphid. Este juego de naves espaciales, en este caso pues unas naves poligonales sobre un fondo en 2D, y que conocimos, David, quizá no tanto por esta versión, evidentemente, sino por otras que aparecieron, una para MS-DOS y también, yo creo, la más conocida, la de Mega CD. Desde luego, uno de los juegos que mejor aprovecha las capacidades para ser 1986, que seguimos en este año, de PC-88. Y se trata además, Albert, de uno de los primeros títulos que utilizó su banda sonora como un selling point, ¿no? Como un punto diferencial, anunciando en la propia caja del juego que incluía 9 pistas de música, como algo totalmente extraordinario, sobre todo si lo comparamos con otros juegos de la época como el que acabamos de escuchar. Y la verdad es que sonaba de maravilla. Esa línea de bajo tan característica que vamos a ir escuchando a lo largo de este viaje, ¿no? Por el PC-88 y por toda su evolución. Curiosamente, este Silphid es de los pocos juegos de PC-88 que llegó a Occidente. No lo hizo para este ordenador, sino que lo hizo de la mano de la mítica Sierra Online, que portó el juego a MS-DOS y otra
y otras plataformas. Los compositores que encontramos detrás de esta obra, Fumihito Kasatani y Nobuyuki Aoshima, acompañado también de Hiromi Oba. Perdón. De estos, poco se sabe tras su paso por Game Arts, la compañía que desarrolló este Sylphid, excepción de Aoshima, que aparentemente redirigió su carrera como programador y pasó su carrera en Namco. Caña que está sonando ahora mismo pertenece al juego Romancia y su compositor es un gran conocido para los conocedores de Replay, Yuzo Koshiro, el gran compositor conocido por Streets of Rage, que empezó mucho antes de unirse a esta famosa franquicia de Sega, sobre todo en esta plataforma, en el PC 88. Sí, señor. Bueno, digamos que inició su carrera precisamente trabajando para Nihon Falcom, la compañía que está detrás de este Romancia, no con Romancia, sino con un título anterior que precisamente era la precuela de este, Xanadu. Y bueno, ¿cómo suena, no? La diferencia, fijaros que estamos hablando del mismo ordenador, mismo año, 1986, y la diferencia, la progresión que vemos entre estos tres tracks, ¿no? Parecería que fuera incluso una máquina distinta, así, conservando la armonía, el tipo de sonido, pero ¿cómo suena? Como muy lleno, ¿no? Mucho más llena esta composición, más activa, más completa, como con más detalles. Sí, sí, totalmente. Es muy rica la melodía, el bajo, la estructura y sobre todo la energía que transmite, ¿no? La energía propia de este creador que siempre en todos sus juegos hace esta caña de canciones que es una auténtica pasada. Y que nadie diría que pertenecen a un RPG, porque este Romancia realmente es como un spin-off de Dragon Slayer, ¿no? Y entonces, bueno, a veces esto suena muy épico, pero también suena muy moderno, algo muy tecnológico, que también es un poco vinculado a estos chips de sonido, ¿no? Que nos suenan un poco a retromoderno. Curioso cómo, a pesar de que suena como una auténtica caña este tema, suena muy bien, francamente bien. No hay que olvidarse que este ordenador, el PC-88, es una máquina que tiene como CPU un clon del mítico Z80, este procesador de Zilog que estaba en otros ordenadores de la época, como el ZX Spectrum. O el MSX, o la Game Boy más tarde. La Game Boy, en muchos ordenadores y consolas de la época. Y 4 MHz. Visualmente, si os imagináis el juego, tampoco es que sea la cosa más revolucionaria, pero a nivel sonoro sí que estaba muy bien acompañado. Y ya veremos en las siguientes revisiones de PC-88 cómo el sonido fue mejorando en calidad hasta llegar a unos límites increíbles para una máquina de 8 bits.
Estamos escuchando Mugen Senshi Valis, el primer episodio de esta mítica saga de Trenet Japan que dio para muchos Porsche secuelas y de las cuales alguna de ellas hemos escuchado anteriormente aquí en Replay, un side-scroller protagonizado por una Skullgirl armada con una espada, la espada mágica Valis, en su misión por proteger tanto la Tierra como el reino de Vecante, un argumento muy típico de anime de los 80 para un juego de acción que dio mucho, pero que mucho de sí. Hemos escuchado la intro que precisamente recoge muy bien este tipo de temas de opening de anime, realmente con las limitaciones, por supuesto, de este tipo de ordenador, pero con una sonoridad que recuerda mucho a eso, un tema de héroe, un tema de aventuras. Y ahora estamos escuchando de fondo el tema de la primera pantalla de este juego, de este Valis. ¿Y quién está detrás de esta banda sonora? Pues el compositor Shinobu Ogawa. Un compositor que estuvo muy ligado a esta desarrolladora, que trabajó mucho con este ordenador, Trenet Japan, y donde pues trabajó para varios juegos, como por ejemplo pues esta entrega de Valis, la tercera entrega, Deathbringer, Exile, Babel o Cyber City. Algunos de estos juegos me parece que lo escucharemos en este programa. Comentar también que muchos de estos juegos también aparecieron en otros ordenadores contemporáneos de la época, como el Sharp X1 o MSX, que precisamente yo, por ejemplo, es la versión que conocía de este Valis. Maravilla de progresión que sigue esta pieza. Qué elegancia, ¿no? Cómo va creciendo poquito a poco sobre el bajo y se viene arriba, bueno, sobre la misma base, pero cambiando así un poquito la melodía. Me encanta lo sofisticada que es, pese a estar compuesta por tres simples canales de sonido. El juego que estamos escuchando es Testament, de 1987, y la pieza, el opening. Totalmente, y yo pienso que el factor que hace que tenga este sonido tan especial es precisamente una de las características clave de esta versión del PC-88 que comentábamos antes, que es la síntesis FM, ¿no? Era un chip FM con tres canales, eran pocos, pero trabajar la onda de sonido de este tipo de sonido, ¿no? Le daba este toque que huía un poco de la música PSG de los chips antiguos, que era como mucho más fría, ¿no? Sin tantos cambios elegantes entre notas, ¿no? Esta suavidad entre las notas. Queda fantástico. Correcto. Este Testament, ¿qué es? Es un top-down shooter ambientado en un mundo de fantasía que fue desarrollado por Glodia para PC-88 y que también, como muchos otros, tuvo versión para MSX. Nobuhito Koise es el autor, del cual poco se conoce, aparte del trabajo mencionado en Glodia, y parece ser que también hizo algún trabajillo para Telenet previamente.
Estamos en 1987 y ahora sí que sí, escuchamos uno de los auténticos clásicos del PC-88, la serie de RPGs japoneses Ys. En este caso escuchamos el tema First Steps into War, y detrás de estas grandes composiciones tenemos de nuevo a Yuzo Koshiro y también a Mieko Ishikawa. Esto ya suena de otra manera. A mí esta pieza en concreto me recuerda mucho a la saga Nightmare, y es que Koshiro muchas veces ha dicho que en aquella época pues era muy fan del sonido, tanto el sonido Sega en arcade como el sonido Konami. Aquí yo veo una influencia directa. Totalmente, ¿no? En el ritmo del bajo, yo lo noto, ¿no? En esta repetición, en este bucle que tiene el tema. Yo noto esta apreciación que dices. Y es la que probablemente sea la serie más célebre de Falcom, que nació en este PC 88 en 1987, aunque pronto fue portada al resto de ordenadores de la época y más tarde a Master System, en una versión que precisamente nos llegó traducida al inglés. Su extensísima banda sonora marcó realmente un antes y un después en lo que se refiere a música de videojuegos y está considerada, Albert, como una de las mejores y más influyentes que se ha compuesto jamás. Todo un logro para esta época, ¿no? En la que pasábamos de principios de los 80, en la que la música muchas veces se reducía a un bucle muy corto de música, efectos de sonido, a composiciones a finales de esta década que ya empezaban a tener una gran narración detrás, a intentar explicar historias. Una auténtica pasada. De nuevo escuchamos otro tema, como hemos dicho antes, del juego Ys. Y yo creo que ahí has dado en el clavo, Albert, ¿no? Hemos escuchado dos piezas y ya no estamos hablando de un opening, de un ending, de una música, bueno, que igual que sí ponía un poco el tono del juego, sino de algo que te está hablando de mucho más. Es decir, antes de First Steps into War estaba claro que era una música de aventura, de guerra, de batalla, y ahora estamos escuchando una pieza que suena mucho más alegre. Departure es el dejar ir, el empezar pues un nuevo camino, ¿no? Y cómo suena así, entre con un poquito de nostalgia, pero con muchas notas de alegría y de empezar algo, ¿no? Y realmente se nota muchísimo. Yuzo Koshiro realmente es una pasada cómo lo asociamos la mayoría de la gente a música pues más estilo club, techno, house, Streets of Rage, pero era capaz de adaptarse a muchos estilos de juego y también muchísimo a lo que son los RPGs japoneses. Exacto, este Ys fue, ojo, solo la tercera banda sonora que componía para Nihon Falcom tras pasar por Xanadu, Escenario 2 y Romancia. Este ritmo tan funky pertenece a Combat Simulator Battle Gorilla,
Ahora pasamos de año 1988 para hablaros de este juego de acción. Se veía desde vista cenital, desde arriba, un pequeño mercenario que iba combatiendo por allí. David, me encanta el nombre de este juego, ¿no? Battle Gorilla. Battle Gorilla, es como Combat Simulator, además, ¿no? Sí. Es como el gran poder aquí de Combat Gorilla. Me encantan los diferentes cambios de ritmo que tiene esta pieza en tan poco tiempo, siendo tan corta. Y es que no es fortuito que este Battle Gorilla encontremos música buena, porque detrás de ella hay un compositor grande, Chihiro Fujioka, que arrancó su carrera en Extalsoft, creadores de este juego, como compositor, y más tarde dio el salto a Square, donde participó en Final Fantasy Legend 3, donde actuó también como productor y desarrolló su carrera en obras de gran importancia, ojo, como Super Mario RPG, el Mystic Quest de Super Nintendo o Hamtaro Rainbow Rescue, una persona que ya empezaría a marcar un poquito sus pautas en este PC-88 con piezas cortitas, sí, pero con una calidad indudable, como este Silent Stream de Combat Simulator Battle Gorilla. Me encanta la línea de bajo de este tema de The Last Armageddon. Es el opening de este juego. Un juego curiosísimo. Una especie de juego de rol en un mundo futurista lleno de monstruos, de calaveras, de seres horribles, ¿no? Antes de hacer el programa, David, tuve que ver un vídeo porque no conocía el juego. Y es un juego muy de esta época. Aquí ni lo veremos, ni lo vimos ni en pintura este juego. Curiosísimo, ¿no? Oscurísimo, futurista, que hizo las rondas en los ordenadores japoneses de la época, incluso tuvo un port a PC Engine CD. ¿Qué es eso? Que lo que dices tú, narras desventuras en la Tierra, este futuro postapocalíptico muy típico de Japón durante los 80, en que la raza de demonios tiene que defender una invasión alienígena, que es, en el fondo, luego cuando ves el gameplay, es una especie de Final Fantasy en este mundo fantástico del futuro, con batallas por turnos, muy, muy, muy parecidas a lo que sería el primer episodio de la saga Square, pero con un gran énfasis en la historia y la música. Comentábamos sobre el PC-88, su alta resolución, ¿no? Y cómo se recreaban los creadores, precisamente cuando estamos hablando de un RPG que tiene mucha importancia en la historia, en crear un opening muy largo. Esta pieza, en concreto, es el segundo opening de cuatro que tiene. O sea, imaginaros la importancia que le dan en esta historia, cuatro piezas enteras todo este rato explicándonos una historia de este Last Armageddon. Era una característica, ¿no?, del PC-88, estas largas introducciones, muchos juegos con imágenes estáticas, ¿no?, pero con las limitaciones de, sobre todo,
aprovechando la resolución, combatiendo un poco con los pocos colores que podía mostrar, pero intentando trasladar mucho este anime, ¿no? Este manga, este anime tan típico en Japón, por otro lado. A mí, esta pieza musicalmente me recuerda mucho al sonido Mega Drive. El sonido de juegos como Gauntlet, por ejemplo, la versión de Mega Drive. El chip de sonido comparten también con Mega Drive este chip Yamaha, ¿no? Tan popular en esta época de la popularización, años 80 del sonido este FM. Y tiene un punto de sonido muy Mega Drive. Sí, señor. Detrás de esta obra encontramos a Koji Hayama y Katsuyuki Inose. Hayama empezó su carrera de compositor en Brain Break, desarrolladores de este juego, pero su trabajo saltó a la fama a raíz de la banda sonora de Choa Nikki, que compuso, digamos, ya como freelance. Y a lo largo de su carrera participó en proyectos tan importantes como From Mission 3, Super Robot Wars Alpha, Mega Man Z, Advent y unos cuantos Max. De Inose se conoce menos, en concreto dos bandas sonoras tan solo para juegos de PC Engine que compuso estando en Atlus ya a principios de los 90, donde nos empezamos a acercar poquito a poco. Pero qué caña más guay, qué pieza más animada, qué larga, qué vuelcos más interesantes que da Yuzo Koshiro con Meiko Ishikawa de nuevo componiendo para este Sorcerian de 1988, la pieza que acompaña a las mazmorras, Dungeon, el quinto episodio de esta serie de RPGs de fantasía Dragon Slayer, Venden y Home Falcom, que utiliza una perspectiva de scroll lateral bastante inusual, pero bastante cercana a los Is de entonces. Otra de las perlas que dejó el señor Koshiro en su paso por Falcom y que, bueno, no podíamos dejar de escuchar. Ya ha dicho Albert, ya ha anunciado anteriormente en el programa que íbamos a escuchar mucho de este gran compositor, que también vamos a hablar mucho de él en esta cuarta temporada de Replay, y que, bueno, es súper interesante repasar, bueno, pues todas sus obras que dejó en este ordenador, en PC-88, que ya descubriremos más adelante, que sin duda su instrumento de música predilecto. ¿Es la temporada Koshiro esta, David? Bueno, es la temporada que va a tener más importancia, digamos, de todas las que hemos hecho hasta el momento. Es el turno de Advanced Fantasian,
la secuela de Phantasian, un RPG al más puro estilo occidental, pero hecho en Japón, y que está inspirado en la saga Wizardry. Un tema, David, con una base muy tecnológica, pero que después sorprende, ¿no? Porque es un juego de estos de ambientación fantasía, ¿no? Uh-huh. Se convierte en el perfecto tema de batalla. Sí, señor. Y que además le encontramos un paralelismo total con el que hemos escuchado anteriormente de Sorceria, ¿no? Esta música un poco tecnológica para un mundo de fantasía, ¿no? Muy animada y que, bueno, a veces se descuadra un poco, ¿no? Con lo que tendríamos ahora como concepto, por ejemplo, si nos trasladamos a un mundo de fantasía, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado la sonoridad de este tipo de juegos, dependiendo mucho del hardware. Totalmente, eran piezas muy ricas, pensadas para escucharse durante mucho rato, muy épicas. Detrás de este fantástico tema tenemos a una persona que ha sonado en este replay, que es Chihiro Fujioka. El mismo que antes había hecho, pues, Battle Gorilla, también nos demuestra con este tema lo bueno que es componiendo. Estamos ya en 1988 y vamos a por una de esas piezas, para uno de esos juegos indispensable en la cronología de PC-88. Thank you.
mundo del videojuego, Albert, como en absolutamente todos los otros medios, hay piezas, hay obras que marcan un antes y un después por diferentes motivos. Puede ser tecnológicos, puede ser en mecánicas. Snatcher está claro que marcó un antes y un después en narrativa y en música. Por lo menos esta es mi opinión, que los expertos me perdonen. Pero qué pasada este Snatcher. ¿Cómo suena? ¿Qué maravilla de pieza este ending? Bueno, Konami, que siempre había usado MSX como su plataforma principal de desarrollo, dejando los recreativos de lado, cuando tocó Snatcher se pasó momentáneamente a este PC-88 que utilizó como su plataforma principal, precisamente... Por sus características a la hora de crear pues una experiencia mucho más narrativa, ¿no? Lo que comentábamos, la resolución de la pantalla y este chip de Yamaha que permitía crear estas maravillas. La prueba está en que cuando este juego se trasladó a la versión de MSX2 se necesitó, recordamos, aquel cartucho, el SCC, al cual le dedicamos un programa en Replay para añadirle más canales de sonido. Y está muy bien, David, que comentes el trabajo de Konami con este juego y con la música en concreto de Snatcher, porque es como un premio, ¿no? Después de estas quizá 8 horas que podías tardar en llegar, o no sé cuánto más o menos tardarías en esta versión, si había diferencias con las otras, pero como un premio, ¿no? Snatcher es un juego de imágenes estáticas muy chulas, ¿no? Pero también, pues, después de tantas horas jugando, estando allí bloqueado en momentos que quizá te has quedado ahí encallado, ¿no? Y ves este final, un tema que dura más de 8 minutos, que estaba David aquí diciéndome no, todavía no entremos porque hemos de escuchar la progresión que hay aquí, la historia que nos está contando, ¿no? Que llegamos al final de esta gran historia. Realmente se nota, ¿no? El mimo, no descuidar el juego hasta su último segundo. Totalmente. Este leitmotiv del tema, que empieza de una manera suave y luego pasa algo muy cañero y luego acaba de esta manera melancólica. Este Theme of Ending, esta pieza que cerraba esta gran obra de 1988, Snatcher, compuesta en su totalidad por los prestigiosos miembros de Konami Kukeiha Club, club de la onda cuadrada de Konami, del cual tantas veces hemos hablado y que nos sirve también para marcar un final, digamos, de este hardware de PC-88 y pasar a escuchar las piezas en su siguiente revisión.
Fue en 1987 que se introdujo en el mercado el PC8801FA, cuya principal novedad, aparte de las lógicas ampliaciones de RAM y velocidad, fue un importante upgrade en la tarjeta de sonido. Pasarían entonces los ordenadores a montar tarjetas con el chip Yamaha YM2608, conocido también coloquialmente como OPNA, que proporcionaba, al ver, nada más y nada menos que 16 canales de sonido. Venga, va, festival. Festival total, formado internamente por los siguientes componentes. Por un lado, la fuente de 6 canales de frecuencia modulada basada en su predecesor, el YM2203, pero con el doble de canales, una fuente de 3 PSGs basado en el Yamaha 2149, así que montaron los PC88 previos, un canal de samples de sonido en formato ADPCM de 8 bits y una fuente para ritmos de 6 canales que permite producir 6 elementos de percusión de una ROM integrada. ¡Qué pasada! Parece casi una fusión entre Mega Drive y Super Nintendo, ¿no? Por un lado, la combinación de chip FM con PSG, Mega Drive con Master System, y por el otro lado, 6 canales de samples. Totalmente. Un poco Super Nintendo, ¿no? Sí. Con una sonoridad realmente que hereda mucho del PC-88. Vemos que el estilo de sonido, estas baterías tan sucias, digamos, esta percusión tan potente, este bajo... Realmente estamos continuando como con la misma armonía, pero bueno, pues elevado al cubo. ¿Y qué mejor juego para demostrar la grandeza, la potencia de este nuevo chip de sonido, de esta unidad de sonido nueva, de esta versión del PC-88, que Revolter? Uno de los clásicos de este ordenador, un juego de naves espaciales, un shoot 'em up, con la música del gran Hitoshi Sakimoto y Masaharu Iwata, compositores que ya vimos en el especial de Sakimoto de hace unos cuantos programas, ahora no recuerdo si es la tercera o la segunda temporada, creo que es la segunda. Sí, señor, pero que dedicamos un programa entero, ¿no? Un programa entero y que es un auténtico descubrimiento que hicimos y os recomendamos mucho que vayáis a buscarlo porque es una auténtica pasada. Desde luego. ¿Y cómo suena esta pieza? ¿Es caña? Realmente vemos que a partir de este hardware escucharemos caña, Albert. Escucharemos temas muy animados y con un componente, yo creo que tecnológico y de música de percusión dura que nos acompañará a lo largo del resto del programa. Aunque, bueno, ¿cómo suena esta pieza? Pero si os parece que esto es caña, a continuación vais a flipar. We'll be right back.
aquí estamos volviendo a escuchar a este dúo compositor de Sakimoto y Wata, que como os he dicho anteriormente dio mucho, pero que mucho de sí en PC 88. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Albert estaba flipando con esta pieza, decía, pero ¿esto qué es, no? Tenéis esto... que ver, David en este programa está loco porque quiere que pongamos las piezas enteras y son fantásticas, son sí, fantásticas. Es que, pero se nota, David, que te encanta. A veces, te encanta este ordenador. A veces cuesta mucho, sobre todo, partir de una pieza que tiene un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Que son claramente piezas narrativas que te están hablando de algo. Estamos escuchando, bueno, a todo esto, Starship Rendezvous, Bass Gabre Valley, la pieza... Nombre rarísimo del juego, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. Starship Rendezvous y tanto el nombre como la pieza, una aventura gráfica. Y está claro que la anterior pertenece a una cachín, ¿no? A una escena que tiene todo un desarrollo que empieza como con un tecno de estos oscuros que podríamos estar escuchando en una rave en medio del bosque ilegal. Y ahí en medio, ¡pam! Cambia totalmente de tono, de ritmo, de... Y te transporta realmente al espacio exterior, ¿no? A esa soledad de ahí, del medio de la galaxia, y que después vuelve a retomar ese aspecto tan negro, pero un poquito más relajado, ¿no? Esta percusión, estas notas tan sucias, pero tan duras, ¿no? Es como muy, 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 muy característico de este ordenador. Correcto, y es que si algo hacemos en Replay es venerar la música de videojuegos, y creo que se está notando en todos los programas, y en este especialmente. Desde luego, la verdad es que a mí me ha fascinado esta pieza. Reconozco que requiere varias escuchas, ¿no? Es un proceso de la primera vez que lo escuché dije, ostras, ¿qué es esta sarta de ruido? Y después realmente ves ahí la intención que han tenido detrás los compositores, el cambio que hay, la intención, ¿no? De cómo exprimir este hardware tan nuevo, ¿no? Este título, como hemos comentado, es una aventura gráfica hentai. Hay muchas de estas en PC88, bueno, en todos los ordenadores japoneses. ¿Cómo los conoces estos juegos tú, David? Pues indagando un poco, Albert, vale. Documentación. Ya sabemos que algún día, yo siempre lo he dicho, ¿no? Algún día podríamos hacer un programa todo de músicas de juegos hentai horribles, la mayoría de ellos, pero que tienen una calidad musical detrás maravillosa. No es el último que escucharemos hoy. No es el último que escucharemos hoy, pero de momento ese programa lo dejamos para más adelante. Esta maravillosa mezcla de estilos, por momentos parecía una música de western y por otros momentos algo futurista, es The Scheme. ¿Se dice así? The Scheme. The Scheme, una composición, a lo mejor la habéis adivinado, de Yuzo Koshiro, I'll Save You All My Justice. Qué heroico que suena, ¿no? Esto, y aquí tenemos a Koshiro ya pues poniendo sus manos sobre este nuevo hardware y exprimiéndolo pues como ningún otro, ¿no? Este The Scheme, que es un juego de acción y plataformas creado por la empresa poco conocida llamada Vocek, de la cual hemos escuchado ese rey
Lelix al inicio, que tiene un estilo marcadísimo muy del rollo Metroid, en el sentido de que tenemos un gran planeta alienígena para explorar de manera no lineal, pero en cambio la música, digamos, la ambientación es totalmente distinta de ese Metroid tan sutil, ¿no? Tan de música de ambientación y de misterio a esta locura, bueno, que es que yo creo que estás jugando a este Death Game y te quieres ir a bailar al club de debajo de casa, ¿no? Totalmente, a mí me recuerda mucho el estilo al estilo de música anime, también de películas de animación japonesa, ¿no? Esos ritmos tú decías, discotequeros, de muy marchosos, muy enérgicos, de combate, de lucha. Yo creo, Albert, que debía ser una tendencia, ¿no? Tener este hardware y querer aprovecharlo al máximo, ¿no? De estos compositores que venían de solo tener tres canales de sonido y de repente encontrar eso, y aparte de lo que fueran las tendencias musicales del momento, este decir, ¡guau! Con este espectro tan amplio de capacidades tecnológicas para crear música, vamos a aprovecharlas, ¿no? Como aquel que se obliga un poco y bueno, pues encontramos, yo creo, que este estilo de música, pues un poco en la combinación de esto, ¿no? De lo que se llevaba en ese momento junto a lo que permitía hacer el hardware. Es así, y es curioso porque al mismo tiempo que esto sucedía en Japón, también pasaba lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Con los microordenadores, sobre todo Rob Hubbard, David Whittaker, todos los compositores de aquella época competían por sacar el máximo sonido, en ese caso, de los ordenadores que teníamos más bien por aquí, por Europa, ¿no? En Japón pasaba lo mismo. Pero bueno, también tenemos que decir que, aunque sí que había mucha caña en PC-88, no todo era de este estilo. Y avanzamos un año, nos situamos en 1989 y escuchamos un temazo de Dragon Slayer 6, la sexta entrega de esta mítica saga de Nihon Falcom, este sexto episodio que es el primero, de hecho, en la subserie Legend of Heroes y que también vio la luz en diferentes sistemas, aparte de este PC-88, como el MSX2, FM Towns, Mega Drive o la PC Engine CD. Se nota entonces, Albert, ¿no?, que estamos en 1989, si decíamos anteriormente que los juegos eran coetáneos de otras plataformas como el MSX1 o el Sharp X1, aquí ya vemos que el ordenador ha evolucionado y por tanto los ports son a plataformas pues mucho más potentes, ¿no?, como el FM Towns, el MSX2, la Mega Drive, PC Engine, CD. Como otros juegos de entonces, cabe destacar que este juego tenía versión musical de OPN y OPNA, es decir, era compatible con ordenadores con modelos anteriores de PC-88, pero estamos escuchando, obviamente, la música de esta última tarjeta de sonido, porque bueno, pues porque tiene mucha más profundidad. A mí particularmente de esta pieza me encanta el punto melancólico que tiene, ¿no? Estoy particularmente enamorado de ella porque es como sutilmente sofisticada, con multitud de instrumentos trabajando a la vez para crear una melodía suave, pero bueno, que va creciendo en uno a medida que la va escuchando. Yo creo que es de esas piezas que es de manera que están ideadas para escuchar de manera repetida en loop e ir encontrando los matices poco a poco, ¿no?
Decías ahora, hace un momento, de la retrocompatibilidad. No sé si lo hemos comentado antes, pero la primera versión del PC 88 no tenía chip de sonido, era el speaker del PC. Sí, señor. Era muy sencillo, pero es curioso como muchos de los juegos de los que estamos hablando hoy eran retrocompatibles con las versiones más antiguas de este ordenador, y efectivamente, en estos ordenadores más antiguos se escuchaba pues la música por este pequeño altavoz tan plano, ¿no? El sonido. Pero está muy bien, ¿no? Hoy en día se ha olvidado un poco esta característica de los ordenadores, el hecho de que sean retrocompatibles y las consolas, y este ordenador lo tenía. Desde luego, detrás de esta banda sonora de este Legend of Heroes encontramos a Ryo Yonemitsu, conocido principalmente por su obra desarrollada en esta empresa Nihon Falcom, especialmente por sus numerosas aportaciones a la saga Ys, que también dejó huella trabajando para sagas como, ojo, Tokimeki Memorial o White Knight Chronicles. Rock puro sacado de un chip FM. Estamos escuchando Shack, The Art of Visual Stage. Sí, señor, un action RPG muy del estilo de Ys, que tuvo bastante éxito en su momento y se portó a multitud de plataformas de la época, incluso llegó a Super Nintendo en una versión mejorada y, bueno, también tuvo varias secuelas. La banda sonora compuesta por Ryuji Sasai junto a Tadahiro Nitta. Esta pieza en concreto que escuchamos, que se llama The Way to Afford, es de Sasai. Y se nota por su estilo muy rock and rollero, porque Ryuji Sasai es un compositor y bajista que debutó en el mundo del videojuego a finales de los 80 con obras como este Chuck, su segunda parte, Fry, etc. Y dio el salto a Square en el 91. Trabajó en Final Fantasy Legend of the Mystic Quest de Super Nintendo, obra que firmó con el Chihiro Fujioka mencionado anteriormente. Y dejó la compañía tras componer para Bushido Blade 2, una obra que también conocemos todos, y ya no volvió a crear música para videojuegos, pero a ver, lo más curioso de este compositor es que actualmente trabaja como bajista en una banda tributo de Queen. Buenísimo. Llamada Queen Mania. Queen Mania. Y se nota por su estilo rock and rollero, que si escucháis las bandas sonoras de los juegos mencionados anteriormente, es inequívoco marca de la casa. El Brian May japonés.
David, perdona que te lo diga, pero este juego es Dios. Y lo dice Albert porque este juego se llama Dios, sí señor, de 1969, de Thainsoft, curioso nombre, sí señor. Un side-scroller súper tradicional, pero con una marcada estética cyberpunk que ocupaban nada más y nada menos, ojo al dato, que 8 floppies de 5 y cuarto. Estamos escuchando su segundo opening, estamos viendo una tendencia aquí, ¿no?, de juegos con varios openings, ¿no? Con esta, bueno, pues con esta marcada armonía rockera, yo creo, ¿no? Lo que daban de sí estos disquets, ¿eh? O sea, con lo poco que podía caber, ¿no? La compresión musical de aquella época, lo típico, ¿no? Para componer tenías que ser no tan solo músico, sino programador. Lo hemos dicho muchas veces, pero en el caso de PC-88 era así. Tenías que ser Dios para componer para Dios. Desgraciadamente, de estos dioses no hemos podido encontrar información. Esta Opening 2 que estamos escuchando acompaña una secuencia como los anteriores juegos que hemos mencionado, al más puro estilo anime. Si tenéis un momentito, os recomiendo mucho que la descubráis en YouTube, porque vale la pena en la que se nos van presentando los protagonistas de la historia ahí con sus nombres y tal, exactamente igual que un anime de final de los 80. Pero cuando lo busquéis, poned al lado PC-88, que si no encontraréis cosas muy raras. Seguro. Madre mía, esta pieza que me gusta, ya más allá por su tono heroico, quizás más propio de un RPG o aventuras que de un shoot 'em up, que es el juego que estamos trabajando, sino por lo elaborada que está, ¿no? Con tres partes totalmente diferenciadas y un desarrollo muy poco lineal sobre esta línea de bajo tan sutil como potente. La verdad es que me encanta este Firehawk Thexter de 1989, The Second Contact Mission 3 es lo que estamos escuchando, una mezcla entre plataformas con shoot 'em up protagonizado por un mecha gigante que podría haber sonado en el programa, en dos programas anteriores, digamos, de un mecha gigante transformable en una nave espacial, que es la secuela de este Thexter, un juego similar que salió unos años antes. Un juego desarrollado por Game Arts y que curiosamente, igual que pasaba con Silphid, también apareció en Occidente. También llegó de la mano de Sierra, que se ve que tenía pues algún contrato o algún acuerdo con Game Arts. También lo vimos por aquí, este juego, en MS2 y en MSX también allí en Japón. Totalmente. La verdad es que esta banda sonora de Firehawk que no tiene desperdicio. También recomiendo muchísimo otras piezas. Detrás de esta banda sonora encontramos al compositor japonés, obviamente, Masaku Mitsuhashi, del cual lamentablemente no hemos encontrado más información o más obras que este Firehawk.
estamos escuchando el opening, la primera escena, la intro de la tercera entrega de Crimson, una saga de RPGs estilo pues bastante clásico de esta época, vista superior, combates así también en primera persona, un juego de que tiene esta sonoridad, ¿no? De tan de juego de rol japonés con fantasía épica, muy interesante, los tres episodios de esta saga de la cual escuchamos esta tercera entrega. Un juego desarrollado por Extalsoft para PC-88 y MSX. Y a ver, siempre cuando hablamos de estos juegos con muchas partes, ¿no? Estamos escuchando Crimson 3, ¿no? Y yo me cuestiono cuántas grandes obras se han quedado en Japón de las cuales no teníamos ni idea. Porque si estamos hablando de un tercer episodio, señal de que tiene algo esto, ¿no? Que gustó a la gente. Y musicalmente es interesante como esta pieza, ¿no? Este sutil cambio que tiene entre las primeras notas muy, muy redondas, muy agradables de escuchar, y luego este sonido más metálico que suena en la segunda parte del tema. Desde luego, una pieza que es, podríamos decir que es como sutil y potente por partes iguales y que define o describe muy bien, o así lo veo yo, ¿no? Un misterio por un lado y un conflicto por otro, sí. Que es genial para abrir una obra, un juego con historia. Por eso es precisamente el opening de este Crimson 3. Detrás de esta obra volvemos a encontrar a Ryuji Sasai como compositor. Curiosamente, entre otro juego hentai muy poco original, con un aspecto visual de lo más pobre, pero que sin embargo tiene una banda sonora de lo más cañera y animada, que ojo, que se ha convertido en un clásico de culto, porque la verdad es que ninguna de sus piezas tiene desperdicio, y me han costado a mí personalmente un montón escoger una entre ellas. Estamos escuchando Hole Chaser de 1990, el BGM5, la quinta pieza, que me gusta particularmente por este oscuro que tiene, este tono oscuro que tiene, y el bajo, ¿no? Que parece que no destaca al principio, pero crece muchísimo en el peso hacia la segunda parte. Evidentemente hemos leído un poco la aproximación al inglés del título, Hole Chaser. Es una traducción realmente curiosa para este juego hentai. Qué bien suena, ¿no? Si intentáis buscar algún tipo de imagen del juego por curiosidad, encontraréis en YouTube que está lleno de música, pero apenas hay vídeos del juego propiamente. Eso destaca la banda sonora. Desde luego, el juego no vale un pimiento como muchos otros juegos hentai, de hecho. Pero la banda sonora, fíjate además que como tanto con el bajo como la guitarra, tiene una aproximación muy a lo grupo musical, ¿no? Está cuidadísimo. Sí, sí, sí. Ya pasamos de algo más sintético, ¿no? A alguien que está intentando hacer música, digamos, en directo, pero con un chip. Este alguien es Masahiro
Kajira, un tipo que parece que no sea muy conocido porque su obra quedó mayoritariamente en Japón, pero que tiene un historial de composición de chiptune pues bastante extenso, firmando títulos como Rusty, Princess Maker, la primera y la segunda parte, Ground Sheet, la segunda parte de Valis, Slayers o Silent Moebius. Y a continuación, volvemos a escuchar el juego con el que hemos arrancado este programa. Puesto aquí, Albert, Street of Rage. No es Street of Rage, pero se parece, ¿eh? Yo creo que aquí estamos escuchando un poco el eslabón perdido, sí, digamos, entre lo que es PC-88 y Mega Drive. 1990, Misty Blue, una pieza totalmente distinta a la que hemos escuchado al principio, que era, digamos, el leitmotiv del juego. Este juego, por cierto, David, ¿de qué va? Porque siempre que veo imágenes veo a hombres, mujeres, guapísimos, todos elegantes, pero ¿esto de qué va? Es una visual novel. Ah, es una visual novel de la época, toda la vida, compuesta, como habéis reconocido, por Yuzo Koshiro, y por eso decíamos, ¿no?, un poco el eslabón perdido. Estamos en 1990, poco antes de que compusiera sus bandas sonoras más conocidas aquí en Occidente, al menos Streets of Rage, y con una, bueno, con una música de club que podría, bueno, que podría ser perfectamente una pantalla perdida en estos clásicos. Realmente suena a selección de personaje, a pantalla, como decías, de ese Streets of Rage que no existió. Misty Blue, buenísima banda sonora, de lo mejor que dio el PC-88. Cambio de registro aquí con este Vain Dream de 1990.
91 ya, el opening, qué maravilla de pieza, una de esas melodías que te cuenta una historia sin necesidad de palabras, un RPG tradicional japonés de los mismos creadores de mítico Emerald Dragon, la compañía japonesa Glodia, que fue muy prolífera en desarrollos, para este tipo de ordenadores, y que aparte de lanzarse en PC-88 también salió para FM Town Smarty, para el sucesor de PC-88, PC-98, que relevó al 8 bits de NEC ya a principios de los 90, aunque su estreno fue mucho, mucho anterior. Ya hablaremos de este ordenador en el futuro. Y como en Testament encontramos de nuevo una producción de Glodia, el compositor Nobuhiko Koise, aunque en este caso le acompañan Tenpei Sato y Abread Nakamura. Sato, por una parte, conocido compositor que inició su carrera en Telenet durante los 80, creando obras como XTR y la segunda parte de Valis. Y sobre Nakamura no hemos logrado encontrar información más allá de que su nombre real es Iki Nakamura y que trabajó precisamente en la empresa que firma este juego, Glodia. Y estamos ya viendo un poquito más que a principios de los 90 ya el estilo de música empieza a cambiar un poquito, ya se empieza a entrar en diferentes estilos de música, y el siguiente juego precisamente define muy bien este tipo de cambio progresivo. Albert, ¿estamos ante un juego de PC-88 o ante una pantalla de Sonic de Mega Drive? Ante un juego de PC-88, pero podría ser perfectamente este juego de Sonic. Estamos delante de Cosmic Psycho 1991 y de nuevo un curioso de estos juegos hentai con ambientación de ciencia ficción producido por Cocktail Soft. Sí, un juego que combina lo clásico del género en lo que se refiere a la típica visual novel controlado por comandos con algunas secciones en plan side-scroller o shooter. A mí esta pieza, Albert, me recuerda particularmente muchísimo a Studiopolis Zone Act 1, que escuchamos en el primer programa de la temporada. Programa. Sí, sí, no sé por qué tiene un aire, realmente no es una composición igual, pero bueno, tiene un estilo, ¿no? Tiene un glamour, tiene como una especie de estilo especial muy, muy molón. De su compositor, que es Akira Sato, pues no conocemos mucha cosa. Desde luego, tan solo esta obra y otro juego hentai, también de Cocktail Soft, llamado Illumina, con una banda sonora muy interesante, por cierto, que hemos dejado fuera del programa porque no podemos poner todo el espectro musical que nos dejó PC-88, pero que también os recomendamos que si tenéis interés en esta plataforma, más interés en esta plataforma, le echéis un vistazo.
Aquí encontramos otro juego que también tuvo versión tanto para PC 88 como para su sucesor, PC 98. Se trata de la segunda parte de XZR, un action RPG creado por Telenet Japan, muy en la línea de los Is, vista superior, partes de side-scrolling, llamado Exile, de 1998. Hemos escuchado al inicio de Myth of Exile, otra pieza que representa muy bien este... esta tendencia, ¿no?, de cambio de estilos musicales, ya mucho menos dura, más, que experimenta un poquito más en otros estilos, ya quizás más a lo que estamos acostumbrados hoy en día a llamar músicas de fantasías o músicas de RPG, ¿no? Algo que cuadra mucho más en nuestra mente con lo que debería ser una banda sonora de este estilo. Totalmente, y con muchos cambios de registro, lo típico de esta época, ¿no? Y que hemos visto en este programa, en este replay dedicado a este ordenador, ¿no? Cómo en todas partes del mundo con los ordenadores se trabajaba de esta forma, ¿no? Sacándole todo el partido a los chips de sonido y explotándolos casi como si fuesen improvisaciones de un buen músico que saca todo el rendimiento que puede al instrumento. Desde luego, al principio hemos escuchado la introducción, se notaba que nos están explicando una historia, es que ahora escuchamos una pieza mucho más suave nombrada Religious Woman, me hace mucha gracia este nombre. Volvemos a encontrar firmando esta banda sonora a Shinobu Ogawa, que hemos escuchado el primer Valis anteriormente. Supongo que no os acordáis de los nombres, nosotros tampoco, por eso nos lo apuntamos, para que sepáis, bueno, un poquito la continuidad que tenía Exile. Por eso, este Exile es una de las últimas bandas sonoras que se le conoce en su corta trayectoria, digamos, a través del mundo de la composición del videojuego. Con estas notas tan tranquilas, tan religiosas, tan con un toque igual tan nostálgico, nos acercamos ya al final del programa. Vamos directos a una composición de 1993 que particularmente pienso que recoge muy bien todo lo que fue el espíritu de PC 88 y sobre todo de la sonoridad, de los ritmos, de la música, de las melodías que nos dejó. Videojuego hentai, una banda sonora del todo excelente, un equipo de composición de lujo y una sonoridad súper tecnológica que para mí ejemplifica y recoge a la perfección no solo de lo que era capaz de reproducir este PC-88, sino del tipo de música que se llevaba en esta época, rápida, frenética, animada, futurista y sobre todo, sacando partido a todos los matices que permitían los múltiples canales de sonido de la última versión de este PC-88.
Y detrás de la pieza está, pues como no, Hitoshi Sakimoto y sus compañeros habituales, Masahiro Iwata y Yoshio Furukawa, estos compositores que tan buen partido le sacaron a los disquets de 5 y cuarto, esos floppies, a ese chip de sonido que hemos comentado, a las características de este ordenador tan de los años 80, pero que sonaba tan y tan bien. Cyberblock Metal Orange es el juego. Lo escuchamos en el programa dedicado a X68000 en su versión X, digamos, el remake o el remaster, digamos, que salió para ese otro ordenador más potente. Lo que pasa es que en aquella ocasión escuchamos otra pieza y aquí estamos con este opening tan cañero. Opening que utilizamos para despedir precisamente un programa, pero para abriros, o para al menos haber, esperamos haber abierto este mundo de PC 88 a todos vosotros, a muchos que seguramente lo conoceríais, otros que era totalmente nuevo, algunos que habréis dicho, pues no me ha gustado nada, otros que habréis dicho, pues me resulta un tipo de sonido muy interesante, pero como siempre desde Replay, comprometidos en llevaros diferentes tipos de música, diferentes tipos de juegos, diferentes compositores, diferentes hardwares, diferentes sonoridades. Y bueno, en el fondo a divulgar, como siempre decimos, la cultura musical del videojuego. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y como siempre os emplazamos a comunicaros con nosotros, a seguiros en redes sociales. Totalmente, queremos saber vuestra opinión sobre el programa y otras sugerencias de temas de este PC88 o de cualquier otra temática que las tendremos en cuenta para futuros programas. Como siempre, pues a través de Twitter, de YouTube, de Facebook, podcastreplay.com como principal base de operaciones, la página web, nuestro mail podcastreplay@hotmail.com. A partir de estas vías de comunicación nos encanta pues que nos escribáis y poco a poco iremos respondiendo y haciendo un poco, recogiendo vuestras solicitudes. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado tanto el programa como nosotros hemos hecho grabándolo, escribiendo los guiones y pasando un buen rato. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.